Raimundo Carmona Laredo, secretario general del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, refutó al Instituto Nacional Electoral su declaración de que en Oaxaca no hay focos rojos que empañen el proceso electoral. Esto, a pesar de los más de 35,000 crímenes políticos que se han registrado en el país, y en Oaxaca estos crímenes no han sido la excepción. Por supuesto que tenemos identificado los estados donde ha habido más crímenes políticos, como Guerrero, Michoacán, el Estado de México, Chiapas y hoy Oaxaca. Llevamos más de 35,000 muertos sin ser candidatos. Hoy se agudiza en estos meses, producto de las campañas electorales, y van dirigidos a las y los candidatos en su gran mayoría del PRD y de esta coalición. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando por los 38 que de una u otra manera tienen que ver con candidatos también del PRI, de Morena. Estamos hablando en general. No podemos en este momento solamente hablar por nuestras o nuestros candidatos asesinados, sino por todos en general. Lo anterior lo declaró en la presentación de candidatos uninominales y plurinominales a diputados locales para contender en estas elecciones del 1 de julio, en donde reconoció que los pleitos que ha tenido el PRD son necesarios y es parte de su solvencia política. Por ello, ante las diferencias por imposiciones de candidatos y ante las múltiples acusaciones de que llegaran en acuerdo para caminar juntos, sobre todo con la llegada de Héctor Pablo Ramírez Puga a la coalición, esta tenga un costo político, pero confió en que los resultados serán positivos para el Sol Azteca. Ya ha quedado claro que los pleitos internos del PRD son necesarios, son parte de nuestra genética, pero que también es parte de nuestra solvencia política y moral resolverlo al interior del PRD, y hoy estamos echados para adelante para lograr que esta contienda electoral la podamos ganar conjuntamente con la sociedad. Primero, mi perdón y olvido a Ulises Ruiz, y lo señalo otra vez, a él y a Jorge Franco, dos de los más grandes asesinos que ha tenido Oaxaca. Hoy, uno es coordinador de Morena, lo acaban de escuchar hace unos días ustedes. Hoy veo un anuncio de un integrante de Morena, denominado Flavio Sosa, donde acusa a Ulises, pues tiene al otro carnicero en la coordinación de campaña. Nosotros no tenemos coordinación de campaña a ese personaje, ni lo queremos tener. Entre más lejos esté Oaxaca, es mucho mejor. Y claro que tuvo un costo político, por supuesto que lo tuvo. Con esta presentación de candidatos, Héctor Pablo Ramírez Puga recibió el respaldo de la dirigencia estatal del PRD como su candidato al Senado de la República para el próximo 1 de julio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.